son las imágenes de lo que ocurrió ayer en Pucallpa, un incendio en escala 4 en una envasadora de gas. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿A raíz de qué ocurrió esta explosión? ¿Y cuáles fueron las medidas que se han tomado? Se han reportado en las últimas horas 3 personas heridas y un total de 120 evacuadas. Para que nos dé detalles de esta información, tenemos a nuestro corresponsal Juan Ramírez desde Pucallpa con información en vivo. Buenos días, Juan, bienvenido. Buenos días. Gracias. Aquí estamos en la ciudad de Pucallpa con buenas noticias. Los bomberos aproximadamente la medianoche culminaron su trabajo y... Te escuchamos, Juan. Los bomberos aproximadamente a la medianoche culminaron su trabajo y se retiraron del lugar. Todo quedó en tranquilidad con la única recomendación que los trabajadores de Llamagás lleguen hasta el lugar porque hay mucho olor a gas todavía en el lugar. Según dicen, no se sabe de dónde habría una fuga de gas, pero ya no hay ni una llama, no hay nada encendido. Todo está quedando en la tranquilidad. Las personas ya no, todavía no pueden circular por el lugar porque la policía sigue resguardando por temor a que vaya a reavivar el fuego y nuevamente se inician las llamas del incendio que ocurrió ayer. Juan, ¿tú cómo lo viviste? ¿Qué tan cerca estabas de la zona? ¿Qué se comentaba? Imaginamos que la gente de los alrededores estaba muy asustada. Mira, ve, toda la gente empezó a correr. Salieron niños corriendo, desesperados, no sabían qué hacer. Muchas personas lo retiraron a los niños y los trasladaron hasta 2 colegios. Ahí fueron socorridos 120 familias por el temor a que vaya a explosionar toda la zona y haya muchas muertes en el lugar. Felizmente no ocurrió ninguna muerte, solamente hay 3 personas que han quedado heridas, pero heridas leves de quemaduras, y hasta el momento no hay ninguna muerte. Solamente los bomberos han recomendado que hay unos depósitos de gas que posiblemente de ahí estén fugando algo de este producto y el temor existe de que vaya a reavivar el fuego. Eso, ¿no? Porque en horas de la noche llegaron nuevamente los bomberos a aplacar algunas llamas porque el fuego se había reavivado. ¿Se ha puesto en alerta ya la zona ante la posibilidad de que no solo el olor de gas, sino que las llamas puedan volver a reavivarse, o ya se confinó al 100%? Mira, los bomberos trabajaron desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. A esa hora ya se retiraron porque no había ninguna llama, no había ni un vestigio de fuego, todo había sido controlado. Lo único que recomendaron fue que los técnicos de Llamagás lleguen al lugar y revisen sus instalaciones, porque no hay ningún vestigio ahorita de fuego. Ahora, Juan, ¿qué se sabe de las causas? ¿Ya se ha comentado algo? ¿Esta es una envasadora formal? ¿Tenía todas las licencias correspondientes? Sí, mira, la envasadora Llamagás está funcionando en el lugar hace 27 años. Ahí estuvo funcionando ante el reclamo de la gente, de los pobladores que exigían que sea retirada del lugar porque ya era una zona industrial y necesitaba con urgente que sea retirada porque había en peligro, ponía en peligro a toda la población del lugar. A ver, es importante la información de Ocinerming. En las últimas horas, lo que Ocinerming ha comunicado es el retiro del registro de hidrocarburos a esta planta envasadora en Pucallpa. ¿Es esto cierto? Sí, ha salido un comunicado que ha sido emitido aquí en Pucallpa por Ocinerming. Ellos manifiestan que le han retirado la autorización para la venta de gas debido a los problemas que han ocurrido con el incendio de ayer. Uh-huh. ¿Es cierto esto? Ok. Es importante entonces porque esto de una u otra manera no solo suspende el servicio, sino que hay una zona en este momento que está aún con olor a gas, que vamos a esperar que en las próximas horas técnicamente todo quede bien y las personas vuelvan a la calma. 120 familias solo con esto, Juan, 120 familias están en este centro educativo y se les está dando toda la ayuda necesaria, alimento, agua y demás. Sí,
hay que felicitar y agradecer la solidaridad de las personas que acudían a estos centros educativos llevando comida, llevando agua, llevando apoyo a estas familias que estaban resguardadas en ese lugar para evitar futuras desgracias o para evitar muertes. Gracias, Juan, nuevamente por la información. Estate pendiente, seguramente nos comunicaremos contigo más adelante porque esto pues reaviva un viejo reclamo, ¿no?, que tenían los vecinos respecto a esta planta envasadora, ¿no? Si se ha producido este incendio, es claro que hay un riesgo que es real, ¿no? Y vamos a ver finalmente qué es lo que va a pasar con esta planta, si se le va a cancelar definitivamente la licencia para darle más tranquilidad a los vecinos. O subir la valla, ¿no? Porque tú das una licencia, pero ves que la ubicación puede poner en peligro frente a cualquier accidente y no debería finalmente darse, ¿no? Las plantas deberían estar alejadas de la ciudad sin exponer. Claro, pero lo más probable es que efectivamente antes la zona no tenía viviendas, ¿no? Claro. Ahora las viviendas llegaron y bueno, es un contexto diferente y eso también tendría que evaluarlo la autoridad. Gracias, Juan.